Sí, ya hoy día de alta y ya me incluyo un poco en los trabajos con el plantel y con muchas ganas y muchas ansias de que inicie el torneo. Lo bueno es que hay tiempo para llegar a la par con tus compañeros. Sí, queda y estamos con toda la energía para llegar en el mejor momento personal para hacer un aporte para el equipo. ¿Cómo vislumbra la segunda rueda? Muy positiva, muy positiva. Yo creo que la meta es sacar más puntos de lo que hicimos en el inicio de torneo y con mucho optimismo se ve el grupo con mucha gana, mucha ansia y optimismo y no sé, hay un hambre, una energía que yo creo que se va a ver reflejada esta segunda rueda. Eso es bueno ir fortaleciéndolo y sobre todo en casa, Juan Pablo, donde obviamente se dejaron escapar muchos resultados y bueno, ya en el último partido frente a Magallanes se dio ese feedback con la gente, más allá del empate. Sí, esa es la idea, es mejorar lo que hicimos bien y no cometer los errores que nos dejaron escapar muchos puntos, sobre todo de local, y yo creo que ese es lo que tenemos que plasmar en la cancha, no cometer esos errores y mejorar lo otro, pulir lo bueno.